Bienvenidos de nueva cuenta a la parte número 5 de Mega Man X. Yo soy Fer. Ahí está mi hermana jugando con la perrita por alguna extraña razón. Ahora vamos a la siguiente parte, que es el escenario 5 número 2. Bueno, parece que no le prestaste atención. Ahora estas plataformas móviles lo pueden fastidiar a uno si no... Si no lo hace bien, afortunadamente solo es un murciélago los que lo van a atacar a uno. Si fueran los robots rosados como en la primera mitad de la fortaleza, sí sería un poco más... Qué feo. Eso sí sería feo, honestamente. ¿Y primero? Chill Penguin es el primero acá. Lo vas a haduquear. Vamos a ver si lo puedo haduquear. ¿Qué? Ah, lo bloqueó. Muy bien, ahora de usar su debilidad. Ay, qué hijo de puta hiciste tú, ¿eh? ¡Squack! De veras me imaginaría que él hiciera así en la gente. ¿No te conoces? Así es como él grita en Maverick. ¡Hack! ¡En Maverick! ¡Ah! No tuvo oportunidad el pobre diablo. ¡Muere! ¡Yay! ¿Y las púas te matan si te lo comes? No, las Ride Armor son invulnerables a las púas. ¡Ey! ¿Qué será el de que las púas eliminan a los Retroids y a los Floyds? No, ni idea. A chingar. Realmente dije algo mal. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ay, cómo de tu madre! Ahora sí te la sacaste. Ahora sí sacaste boleto, maestro. Oh, ya veo quién viene. Ya sabemos quién viene. Por alguna extraña razón, Storm Eagle es débil ante el Storm ante el Chameleon Sting. ¿Por qué el aire es débil ante el bicho? No lo sé. Es curioso porque Sting Chameleon es débil ante el Boomerang Cutter, que es el del escalador. Hay que continuar derrotando esta cosa. Y fácilmente lo derrota uno con el Chameleon Sting. Te decía, es curioso porque Boomer Kuwanger derrota a Sting Chameleon. Un insecto derrota a un camaleón. Y un camaleón derrota a un águila. Cosa que no ocurriría para nada en el reino animal. No, para nada. Ahora el siguiente es acá, es Randa Banda. Y el jefe que va, y este jefe de Renda Banda lamentablemente no es uno de esos jefes fáciles de... De hecho es más fácil que la voz Spider del escenario anterior. Esta cosa va a tener un total de 3 orbes. Su habilidad es el Chameleon Sting. El orbe azul y el orbe rojo son los que se moverán. Hay púas abajo. Para evitar morirnos, vamos a... ¡Uchis! ¿Te metí la pata acá? No. A lo literal. ¡No! ¡Damn it! En fin.
teja de puta, tío. No lo dañes, Estoy esperando a acabar con los ojos primero porque... Eso es lo que hace difícil esta pelea, honestamente. Y lo peor de todo es que en Mega Man X 5 se vuelve más infame esta pelea. Pelea. Dije que era fácil, que la voz Spider, efectivamente sí, pero es un poco más fácil de morirse acá por la, solo el hecho de que existen búhos ahí abajo. Tan, tan, tan. Muy bien, tercer y último escenario de Sigma antes de la pelea final contra él. Entonces ahora los vacíos acá me llevan, me parecen de que... Vamos a ver quién aparece primero. Creo que es un árbol de armadillo, si no estoy mal. Sí. Sí, a esa cosa no la puedo jaluquear a menos de que le destruya su armadura primero. ¿Has probado jaluquear? Vamos a ver. Ya. Espérate. Ah. No. Es que él no deja... Yo no se lo aviso. Va puro safe state, eso sí. Bien. No recuerdo que terminara Mega Man X. ¡Si lo terminé! Ahora sí, el maldito se va a dejar detenerse. Sí. ¡Ah! ¿Hay un insecto en el televisor? Ese es el tan. El siguiente es Sting Chameleon. ¿Lo vas a hacer morir otra vez? Obviamente. Así las cosas en la parte de arriba. Lo curioso es de que el primer escenario solo tiene dos Maverick. El primer fortaleza escenario solo tiene un Maverick. La segunda solo tiene dos. Esta tiene el resto. Otra. Ahora a la izquierda. Y ahora a la derecha. Ahora a la izquierda. Y ahora a la derecha, otra vez a la izquierda. Y se murió. Se murió. Eso es como que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama qué? Como que si... Mejor no digo nada. ¿Cómo sí? No, porque no sabía cómo decirlo exactamente y luego era como... Dilo. Es que iba a decir que pareciera como que si este estuviera liderando una danza. Ah, comprendo. O sea, cargar el... ¿Esto? ¿Qué toca ahorita? Spark Mandrill. La Shotgun Ice. La Shotgun Ice o jaduquearlo. Espérate. Ahora vamos a intentar jaduquear. Lo voy a intentar jaduquear a ver qué resulta. ¿Cómo? ¡Ah! No me dejó. Eso sí, aquí es un poco más rápido con sus esferas de electricidad. Aquí más que no importa que no le pegues porque aún así el tiro de la Shotgun Ice va a rebotar. Ajá. Sí, las balas de hielo van a rebotar eventualmente ante el oponente. Luego sigue el Launch Octopus. Ah, ¿le vas a tratar los tentáculos? No, quiero reservar el Boomerang Color. Acá es la debilidad del Maverick en este del jefe en este escenario. Es un compactador de... Es un triturador. Ah, ya sé cuál es. Es el... No sé qué Rex. Sí. O Dino, creo que sea. El Dino Rex creo que se llama o algo por el estilo. Pues ahora estás otra vez. Ahora, lo curioso está de que Maverick Hunter X explica de que estas peleas en sí son contra clones de los Mavericks y no los originales. O sea, que realmente, pobrecito.
En sí lo que yo me pregunto. Ajá. Hola. En sí lo que ocurrió es de que Sigma los revolvió a los reconstruyó, pero solamente sin sus personalidades, solamente son una especie de cuerpo con sin alma. Ajá, se podría decir que es eso por el hecho de que son más fáciles manipularlos de esa forma. Entonces estalló la noche octubre. Qué feo eso. Pues así es como funciona Sigma, así es como Sigma lo está haciendo. ¿Quién toca? Solo creo que queda Flame Mammoth únicamente. ¡Flame Mammoth! A ver, y listo. Pasamos por ese camino de púas. Incluye una recarga. Una vida extra. ¡Uy! Ahora equipamos el Storm Tornado. Y ese es el último Maverick de las revanchas. Eso es cierto, de que en este juego las revanchas son mucho más fáciles por el simple y sencillo hecho de que número uno ya tiene todas las debilidades. Ajá. Entonces al obtener todas las debilidades le permite a uno derrotarlos sin ningún problema y dar risa que la banda transportadora se continúa moviendo. Aun cuando derrota uno al pobre diablo. Y ahora este es el triturador Rex. ¿Qué hace esta cosa? Honestamente, trata de aplastarte y triturarte. Acá el arma es el. Si uno está aquí, lo que uno tiene que hacer es procurar estar a la altura de la boca, porque es el único punto débil. Y tratar de darle. Se está poniendo indio. Sí. Y listo. Entonces, después de esto voy a hacer una sesión de recarga de Subtanks. Y cuando regresemos a Mega Man X en la parte final, estaremos derrotando a Sigma de una vez por todas. Yo soy Fer. Yo soy Lucari. Y nos estaremos viendo luego. Ya tengo ya lo suficiente para grabar ahorita esta semana.